Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos encontramos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 del 23 al 28. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos un judío llamado apolo, originalmente de alejandría, había llegado a éfeso. era hombre elocuente y versado en las escrituras, había sido iniciado en el camino del señor, y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de juan el bautista. bueno! Así entonces esta palabra de Dios nos va narrando, nos va diciendo a medida que el evangelio se va extendiendo de uno a otro surgen nuevos hombres también. Aquí va a aparecer Apolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se extiende. La palabra de Dios es conocida. Y así entonces cada uno, ñandico, ya Cana, cada uno, ñemoyana,

Apolo, con, todas sus, con todos sus dones y virtudes guiados por Águila y Priscila, se convirtió en un gran misionero que ayudó a consolidar y hacer crecer nada menos y nada menos que la comunidad de Cristo. Y así entonces, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos anima a fortalecernos, a animarnos y dar ese granito de arena que cada uno de nosotros tenemos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.